Bueno, y ayer el diario El Financiero publicó una encuesta, la comentamos aquí de hecho, sobre las elecciones en la Ciudad de México, donde la morenista Clara Brugada obtiene 47% de las preferencias electorales, que son 13 puntos arriba del panista Santiago Taboada, que tiene el 34%. Justo está aquí el precandidato único del Frente Opositor para la Jefatura de Gobierno, ya colaborador de aquí, compadre. <laughs> Creo que ya o te aquí? pago o te o, voy a sí, cobrar. Es lo que te iba a decir. Y ahorita que estamos este, si, sin chamba porque ya pedí eh, claro, licencia, entonces claro. se te, agradece mucho, Miguel. O te pago no, o bueno, te voy a cobrar. Ha sido, ha sido un, un, un mes muy movido y, y obviamente pues, ha tocado estar aquí con muchos temas. Yo te agradezco mucho, como siempre, que que nos des oportunidad de platicar y pues creo que la última vez que platicamos dije bueno voy a regresar aquí ya como precandidato sí ya siendo el, el precandidato ahora el proceso santiago vino aquí rubalcaba no uh -huh. estaba muy enojado y yo creo que pues a ver él lo dijo no las formas este etcétera yo ayer le dije a chucho pues cómo bajaste a, a, a Cházaro, no porque Rubalcaba se quejó que por un WhatsApp le dijeron, mi hermano, y ya sabes, ¿no? Eh, el proceso, yo le comentaba a Rubalcaba y él estuvo de acuerdo, que no te hicieron mucho favor, porque si hubiera habido proceso, pues también muy probablemente lo hubieras ganado, ¿no? Claro. Oh, y, y él dijo, sí, yo creo que ni Santiago tendría que estar de acuerdo con él, el proceso que no se llevó a cabo. A ver, yo, primero decirte algo que... De igual manera, yo el viernes estaba recibiendo un premio de quien, que nos invitaron por el tema de nuestros resultados en la alcaldía. Me, me marcó el presidente nacional, Marco Cortés. Eh, dijo, oye, quiero decirte que algo que sabíamos, primero, sa todos sabíamos cuando se inscribió el convenio de coalición, a todos nos explicaron por separado que la única manera de ser precandidatos era que el registro. O sea, lo que hicimos el miércoles fue entregar nuestros papeles, okay. solicitar registro. Okay. Y que la manera de estar registrados era con el aval de, las tre de los tres dirigentes nacionales. Eso sí, nos los dijeron a todos. ¿eh? Entonces, a mí lo que me marca, eh, me, me hace una llamada el presidente nacional y me dice: Oye, quiero decirte que obtuviste el consenso, que eres el que eh, obtuviste. Eh, las tres, eres el único que obtuviste las tres firmas de los dirigentes nacionales. Uh -huh. Por tanto, quedas inscrito como precandidato único. Eso sí establecía. Es decir, el tema de las formas, el tema de lo que pasó, no es atribuible. Pero no queda claro que se establecía. Que, ah, precisamente que, que la única manera. de que no hubiera. de que no hubiera. Eso, eso decía el, de, eso decía el, el convenio de coaliciones. ¿eh? Era la única manera que tú fueras precandidato registrado. Okay. era que obtuvieras las tres firmas de los dirigentes nacionales eso sí quedó todos sabíamos esa regla desde el día uno ¿eh? mm. desde el domingo que la metieron en aquella medianoche ¿sí, media sí, 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 ¿Sí me explico? esa este, fue lo otro que tiene que ver con si se discutieron si fue por una llamada si fue eso no es algo que a, a mí me competa yo ahorita estoy ya enfocado precisamente en esta eh, precandidatura en esta precampaña y pues yo como lo dije el día también que fui al comité nacional del partido para mí, el tema precisamente eh, el enemigo no está dentro, yo no voy a meterme en este asunto, lo dije, lo dije hace semanas, lo digo ahora, en este asunto de adjetivos, de, de señal. Yo con quien tengo hoy una competencia es con Clara Brugada. Punto. Sí, pero pues el apoyo del frente era importante claro, y de siempre. todos los integrantes, de todos. ¿no? Y de, de todos. todos los aspirantes. Y pues yo me quedé, y tú me lo dijiste, que había acuerdo ya con Rubalcaba, Estamos ¿no? Platicando. Este que bueno, tomaron un café, claro. me lo dijo él también. Después cenamos, después tuve oportunidad de cenar con él, después vino este asunto de los registros, no, no hemos podido hablar, pero a ver, yo en, en su momento sé que había estado estos días eh, teniendo eh, teniendo algunas reuniones y pues, él ayer hizo otro anuncio pero bueno tampoco ese me compete a mí es decir yo hoy eh, que siempre estoy... no se va del PRI y que va a impugnar el proceso está bien yo yo creo que es sal... está en Tiene su derecho, derecho claro. claro no 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 claro. yo por eso y yo siempre lo he dicho en todas las entrevistas eh antes y después mi respeto yo le he éxito siempre no voy a hablar yo mal de él no me toca no 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 no, no lo no lo voy a hacer este él está ahorita en otro proceso y yo voy y estoy encaminado precisamente a los temas que le importan a la gente, Adela. Sí, pero tú quieres que ya cambie de tema y que nos vayamos a esos temas. Claro, es que pero, al final pero, te voy a decir una cosa: quedan, quedan, quedan en, en asuntos de, de la clase política. Mira, yo ahora que arranqué campaña y muy en Iztapalapa. Bajo, ¿eh? muy, muy baja nuestra clase política a, también. ¿no? Por eso lo ¿no? es que ahorita que arranqué campaña en Iztapalapa, por cierto, este. La gente está hablando de otras cosas, Adela. O sea, la gente está muy preocupada por su seguridad. Muy preocupada, ¿eh? Está muy preocupada por lo que tiene hoy en términos de las horas que tarda en el transporte público, los servicios que recibe, el salario que recibe. Realmente, la gente lo que está esperando es que podamos plantearle solución a estos problemas que no son de ahorita, Adela. Sí, no, no, el, no, no. el mismo grupo político lleva gobernando prácticamente 18 años la ciudad. Es una tragedia lo que pasa en la ciudad. Eso es lo que tenemos hoy que empezar a platicar. Sí, pero esto no ensucia tu, tu a ver, campaña. Todo, todos tu... los procesos, Adela, tienen... Porque a Morena le salió muy bien. Vamos a ver. No, bueno. Pues no no fotos, le salió no. bien. Está bien, vamos a ver los resultados. Está bien, pero por lo pronto el método cuestionable o como quieras o lo que quieras, le salió bien. No, me parece que quien, no, que quien no ganó la encuesta no, eh, es hoy la candidata. Hoy tiene 14 puntos este, que tiene que, que conquistar. Tiene que conquistar. Sí, no me o cabe, más, ¿eh? Sí, no me cabe la menor duda. Pero, pues, a ver, fue también la mujer... Más y mejor calificada para ser candidata, no eso es de otra, todas yo, las guberaturas que además eso nos no, es te lo importa, que te ¿no? a mí la crees A No le vamos a regatear su triunfo. Yo aquí te lo dije, yo quien ponga Morena, voy a competir. ¿Sí? Te lo dije, lo repetí. Me preguntaste varias veces, oye, pero ¿y si es uno y si es otro? Yo te he dicho es, yo tengo claro y no es contra ella, ¿eh? Lo que va a pasar en la elección no, pero, es contra el aparato pues de, sí, del gobierno. Aparte yo te lo he dicho muchas veces, la conocí cuando vino no sé. a entrevista, me cayó muy bien, me parece que es una mujer bastante, este, íntegra y, lo y no, este, te lo, y lo dije públicamente también, ¿no? No la conocía yo a, a, a Clara y, y bueno, hoy por hoy va arriba en las encuestas. Pues mira, yo de las encuestas. ¿O tú tienes las tuyas. No, no si ver, tienes otros no méritos. Yo, yo lo que te voy a decir una cosa, yo no me voy a poner a calificar unas y a descalificar otras. Lo único que te digo es, yo esta película ya la vi y ya la vi muchas veces. Te voy a poner un ejemplo. En el 21 en la ciudad, no ganábamos nada según todas las encuestas. Nada, ¿eh? Ganábamos dos alcaldías y ganamos nueve. Yo, al final, lo que estoy viendo, lo que estoy viviendo, prácticamente desde que pedí licencia, Adela, el 60, el 70% de mis, de mis recorridos, de mis asambleas han sido en Iztapalapa. No, no estaría yo aquí diciendo te vamos a ganar la ciudad, si no viera lo que me está diciendo la gente. ¿Cómo te reciben? Muy bien. A ver, 20 mil personas en Iztapalapa tuve hace dos lunes. ¿Tú crees que eso, Adela, es... Eh, todo el mundo cuestionaba, ¿cómo va a entrar Santiago? ¿Te acuerdas? Sí, claro. Tú me dijiste, ¿Cómo lo van a bueno, recibir? Muy bien. Recorridos, asambleas. Este, Yo lo que te digo es precisamente cómo nos están recibiendo y a ver cómo la reciben a ella en Benito Juárez. ¿Sí me explico? O sea... Aquí la gente nos está pidiendo una cosa. De la... Pues ojalá sean cordiales. No, no, como no, debe cordialidad ser, política. No. No, no me refiero a un tema entiendo, de... Entiendo, eh, entiendo. Me, me refiero a un tema en donde hoy, por ejemplo, y ahí están, inclusive los medios de comunicación nos acompañaron a la asamblea de, la, de esta semana. Cómo la gente nos decía, está más insegura, está apagada. Y ahí están las imágenes, ¿eh? Ahí están las imágenes de lo que pasó. Eso es lo que, lo que hoy ahí tenemos... te hablan. Hoy tenemos este... En, en, en la ciudad. Esa es la realidad. Y es precisamente, Adela, lo que nosotros queremos. ¿Cómo está el ánimo? El, el, el sentimiento... A ver, en yo, la ciudad, yo lo que o sea... te puedo decir, mi querida Adela, es que la gente, perdóname, la gente está muy enojada en la ciudad. La gente está muy enojada en la ciudad porque no le alcanza con lo que gana. Su calidad de vida ha empeorado, su seguridad es muy mala. Pregúntale a la gente cómo está viajando. Está viajando con, con el chicharrón y con el celular que sirve. Sí, 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 eso ya lo sabe. A ver, está, está preocupada porque si sus hijos, si tienen hijos adolescentes, salen de noche, esos hijos o esas hijas, pues prácticamente corren riesgo que se suben al taxi, que se suben al Uber. Que se... Eso es lo que está pasando en la ciudad. Esos son los problemas que le importan a la gente, Adela. Ahora Y ella no puede presumir algo que yo sí puedo presumir. ¿eh? Ella no puede presumir mejor seguridad en Iztapalapa. Podrá decir lo que su, su comadre Ernestina Godoy le, a, le, le acomoda y le maquilla las cifras. Férame, férame, férame. Hoy pregúntale a la gente en Iztapalapa cómo se siente seguro. Y pregúntale a ese Benito Juárez. Entonces, el asunto es que hay un dilema. Es un modelo. ¿Cómo queremos vivir? ¿Qué futuro le damos ¿Qué a ¿Qué harías ciudad? tú? ¿Ya puedes decir? ¿Qué harías? Pues no, todo? tanto. Es que hoy estoy en precampaña Hoy estoy en dirigida a militantes y simpatizantes del PRI. El no, 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 de... no. Y ahora el PAN está enojado. Muchos panistas, seguramente oíste a Damián Cepeda diciendo pues, que qué clase de acuerdos, que todas las posiciones se las yo, quedó el PRI. No, yo te no. voy a decir una cosa. Debería de reflexionar muy bien, Damián. Él fue presidente del PAN. Cuando en la campaña del 18 entregamos muchísimas posiciones al Movimiento Ciudadano y al PRD por la candidatura de Ricardo Naya. Yo era consejero nacional, a mí no me va a contar. Nos quedamos, te voy a poner. Ahora, Damián a... es un super cuadro no, no, no. del partido Yo, a ver, nacional. A mí me cae bien, lo único que estoy diciendo es que a veces en la vida hay que ser congruente, nada más. No podemos decir algo que hicimos hace seis años, nada no más que como hace seis años. Teníamos la, tenía la dirigencia, pues fue con cuestión distinta. O sea, no sacaron a Margarita el acuerdo. No, no, no. Lo único que creo es, más allá de lo que se hizo un acuerdo con el frente, uh -huh. se hizo un acuerdo con los actores políticos, se hizo un acuerdo entre los presidentes nacionales. Al final, en estos equilibrios, en donde una regla, por ejemplo, que yo vi y que yo sé, quien lleva a gobernador no se puede llevar al Senado de la República. Mm. Por, por lo menos en la gran mayoría de los estados. Me parece que es una regla equilibrada. ¿Por qué? Porque poco, muchos nos necesitamos todo, Adela. Es lo que yo te quería decir. O sea, no necesitas a Adrián, claro, a no ver, necesitas a Sandra Cueva. Que ese era el atractivo todo, todo suma, del frente. Todo ¿no? suma. Yo lo que también te quiero decir una cosa, más, más allá de los actores que todos sumamos, también... Los partidos tienen su peso específico. Más allá de nosotros. Es decir, yo no soy todo el pan, Adela. Eso sería, yo te diría una cosa: sería una soberbia de mi parte decir bueno, que no, yo soy sos, todo el pan. No es cierto. No? El pan existe antes que yo. Antes, claro, o sea. por eso. Y están las personas que a lo mejor no militan, pero simpatizan, así como los del PRD, así como los del PRI. Yo creo que. Y hay otra cosa más importante, Adela. La ciudad la ganamos porque la, una gran cantidad de gente que no milita apoyó sí. la alianza. Sí, sí, sí. Y está dispuesta a volver a apoyar la alianza. ¿eh? Es decir, lo, las militancias de los partidos suman. ¿Y les alcanza? Por supuesto, vamos a ganar la ciudad, Adela. Yo te lo dije aquí hace mucho tiempo. <laughs> es que, Miguel Adela... No me crees. Muchas cosas que te han dicho han pasado, han pasado, sí o no. Pues lo que has dicho aquí públicamente, ¿no? Pero, pero a costa es de. Es más, qué, de que no, no se va a ratificar la, la, la fiscal. No se va a ratificar. No, pues no trae los votos. Bueno. Que Adrián aquí, 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 aquí dijo que se los iban a dar. Él y sus diputados. Bueno, creo que lo que yo he estado viendo es que la, toda la bancada. Ya, dijo, PRI, que no. ya dijo, dijo que no. Dijo que no. Sí, Porque ellos no son del trae PRI? los votos. Y son pristas. No son diputados de Adrián. No, son diputados del PRI. Yo tengo afinidad con los diputados. Pero no son mis diputados. No, no. Son liderazgos que tienen su trabajo político, su trayectoria. Y yo te dije, porque también la vez pasada te dije, no van a alcanzar los votos. Y no los va a alcanzar porque. Deja tú del tema político. Es una muy mala fiscal. Pregúntale a las madres buscadoras. Pregúntale a los colectivos feministas. Pregúntale a todo aquel en esta ciudad que ha estado en una oficina en el Ministerio Público. Sí, no es tanta culpa de la fiscal actual, ¿no? no es de todo el sistema. Híjole, Adela, ve la, ¿no? lo o sea. que sacó Salvador García Soto, las dispensas. Sí, lo vi, lo vi. Lo metió, vi. metió MPs de, 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 de plumazos sin cumplir requisitos ni legales, pues. Es una tragedia. Y para fiscalías de la, de no, la pues, mujer, claro. que me parece que es fundamental. No, no, a ver... No es competente, ha demostrado que no tiene después de cuatro años ni las capacidades ni las cualidades. Lo, el único logro que hasta pone en su TikTok es el tema político. Hasta creo que ayer la entrevisté, decían, bueno, ¿y qué otro logro tuvo usted en la ciudad? No, no, patinaba. ¿Quién la entrevistó? No, de... <ríe> <ríe> Denise Merger. Saludos, Joaquín. Este. ¿Y tú estabas al tanto de las negociaciones que se estaban llevando a, ver, a cabo? Yo, pues la verdad, el otro día pues, te dije, o sea, si es política, pues yo hago política. con <laughs> todos los actores políticos, sí, a ver, ¿no? No, no, pero yo te voy a decir una cosa. Yo inclusive, eh, esa mesa, la mesa de la ciudad, se la llevaron a la mesa nacional. Mm. Sí, claro. Bueno, claro. alito, claro palco, que yo, a chucho, ver, pues te San enterabas Rana. de que, oye, se van a reunir. Yo he estado, claro, yo he estado buscando y, y he platicado con Alito, con Zambrano, claro. Pero porque eso es normal. Bueno, eso Ni es. Ni modo hacer que yo política. cancelara este diálogo de decirles, oigan, presidentes, yo lo que creo y lo que sí digo, Adela, es que llevarlo a este enero hubiera sido regalarle, a Clara, 50 días. Y si sola. no hubieras quedado tú, digo, es yo muy me fácil cree, decir, a ver, es Adela, muy Adela, fácil pero decir, le levanto la mano a tú, ¿no? Yo sí, yo sí se lo hubiera hecho. Yo nunca, nunca amagué, nunca Adela. Yo nunca amagué, ni mi permanencia en el frente, nunca. Yo nunca puse en duda mi convicción de que Ernestina Godoy no se ratificará. Nunca. Yo fui, yo hice posiciones públicas. Nunca en ningún posicionamiento que hizo el frente me escondí. Hasta en las marchas del INE, ahí estuve participando, insisto, como cualquier otro ciudadano. Es decir, mis posturas políticas son públicas y yo no, yo no voy a regatearle porque yo creo en la oposición. Que, y yo creo que esta oposición está buscando darle equilibrios a este país. Y yo no creo en esta destrucción de las instituciones. ¿A poco te vas a ir con quien dice que, la que en el próximo sexenio van a desaparecer la corte? Yo no, Adela. No me toque nada, me regrese a mi casa, me, me bueno, ponga a dirigir ahora que tuviste al Brody, me, me ponga a dirigir un equipo de fútbol. Te lo juro que no. ¿Qué tal el Bro? No, a, a todos, para que veas que te sigo, es mi como querida Como debe de ser, como debe de ser, porque hago grandes entrevistas y con mm. grandes personajes. Ya nos ¿sabes? falta una de esas, mi querida Adela. Cuando quieras. Gracias. Y a Clara la quiero traer aquí también. Ahora... Eh, ¿qué, ¿Qué vas a hacer con tu asunto legal? ¿Vas a proceder legalmente? A ver, ahí están ocupados los abogados, Adela, como debe de ser. Yo no me voy. Hoy mi prioridad de aquí a junio es ganar la es caminar ¿Pero la Pero ¿tú qué crees? ¿Que en un debate clara no te va a sacar el cártel inmobiliario? Pues claro, a lo mejor habrá que sacar nosotros las cuentitas de su director de obras y muchas cosas más, pero al tiempo. Lo que pasa es que no hay que adelantarnos. Lo que, ella no, el, lo que ella no va a poder aquí decir, en ningún debate, en ningún lugar, es que todas las invenciones que ha hecho Ernestina, su carnala, porque sí sabías que Ernestina fue su directora jurídica. Sí. Entonces, lo que va a hacer, lo, lo que va a decir es algo que han venido diciendo y que a mí no me ha comprobado nada de la... Mira, yo estoy aquí. A lo muy mejor tentando. están esperando no, igual, hombre. ¿no? Adela, yo soy el candidato más escaneado, creo que de este país. Espiadísimo. Bueno, espiadísimo. Espiadísimo, espiadísimo por ella, ]ísimo. que le voy a dar vergüenza. Mira, no me preocupa. Te, te voy a decir, la verdad es que lo que indigna de ese espionaje es que, ¿qué tan fácil puede ser colgarte del celular de cualquiera inventándole un delito? Eso, eso sí es delicadísimo. No por lo que ¿Qué van a decir. Que, que hablo, que hablo con mi novia. O sea, ¿qué? ¿Cómo? ¿No? novio? Bien, bien, bien. Ahí anda. No, bien. ¿Y te, te vas saludos. a casar o algo así? Después del 24, vamos a ver. <laughs> ya le dije que todo después del 24. Sí, porque yo la verdad quería que Claudia llegara soltera, ¿no? La no, verdad. no, no, ahorita estamos muy concentrados en esto. Ah, descuídese. No, 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 no. no, me está ayudando. Bien. A ver, me ha acompañado a, en, en varios eventos y todo. La verdad es que bien. Ahí este, está está acompañándome y está ayudando. ¿Qué, ¿Qué opinas de este anuncio que hizo el presidente sobre ello? Fue mi editorial de esta mañana de esta superfarmacia, megafarmacia, mega farmacia, no, no, gran una, farmacia, no sé cómo le, le llamamos. Es, pues, es un despropósito, es una tontería. Te lo pregunto porque tú no, no, claro. hiciste algo en tu Por alcaldía supuesto. para Pero tener tienes medicamentos. Pero que distribuir, a ver, el éxito de que la gente tenga medicamentos es que distribuyas. ¿Qué no entonces? tener la bodega. Pues o sea, no, a ver. Vamos a poner un ejemplo logístico. Sí, sí, está complicado. ¿Cuánta gente crees que pueda recibir esa bodega todos los días? Si, alguno, si alguna vez alguien ha ido a la, a la farmacia París en el centro y que tiene una cantidad de gente que a veces le da... ¿Cuánta gente tendrías que tener para atender? ¿A qué hora vas a abrir? ¿A qué hora vas a cerrar? ¿Cuánta gente vas a tener de para, para recibir y para. No, bueno, y las una... cadenas de suministro? Claro, es una bueno, Y, por y ejemplo, de refrigeración. ¿speración? A eso me refiero. Claro. Hay medicamentos que requieren claro. ciertas temperaturas. Sí, sí. No. ¿Qué claro. va a pasar? Ok, no, tengo los mejores refrigeradores, ok, y si un día tienes algún problema, pues porque digo, en la EFE hay muchos apagones. ¿no? Sí, 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 En verdad es un es una idea absurda, es una idea tonta. Y el que todavía la gente, y los. Y los nada más por quedar y, y quedar bien con el presidente y besarle la mano, que, 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 que aplaudan eso, en verdad, es ridículo. Lo que tienes que tener es precisamente centros de distribución, sí, sí. como son los hospitales, como son las clínicas. Que hay ahí, ya, a poner. un ejemplo, la Ciudad de México tiene un excelente. A ver, en términos de infraestructura, tiene una red muy importante entre centros de salud y hospitales de la ciudad. Utilízalos como centros de abasto. Sí, te digo, no es lo mismo entregar sabritas que pues entregar no. medicamentos, ¿no? Este, no tienen no, ciertas no, no, exigencias. No, claro. <laughs> no, este. Ah, pues entonces que. O sea, de, de abasto. Toca. Uh, uh, la central de y que ahí todo el mundo vaya por su metformina. No, en verdad es que ese es el gran problema que que, que estamos hoy. Por eso yo te decía... No, Adela, no es que la gente vaya a ir a Huehuetoca no, no, no. A, a por su medicamento. O sea, ahí va a ser no, el claro. centro de acopio y distribución. Por eso, pero mi punto es, ¿qué capacidad vas a tener? Vamos a poner un ejemplo. Todos los estados van a ir a ese centro de acopio, uh -huh. ¿no? En esa lógica. Ok, okay ¿cómo? ¿y cómo se van a mover? Y que bueno, tienen, está, ca tienen camiones de refrigeración está para... Está el ejército. Claro, y el ejército hacer... tiene esa infraestructura para hacerlo. Pues no... Es que ese es el problema, Adela, por eso lo que yo te decía es: en el 24, ya hablando precisamente de los temas que sí le importan a la gente, uno de los temas que más le importa a la gente es la salud. Ah, bueno, pues es que. ¿Por qué? La, la salud seguridad, pública. Seguridad, salud. Abandonaron los hospitales públicos. Si alguien resintió el tema de salud, la Ciudad de México. Aquí están los centros nacionales, aquí están bueno, los IMSS, buenos hospitales del IMSS, del ISTE y obviamente los de la ciudad. Cuando tú desmantelas todo y después haces esta tontería de darle al IMSS bienestar, tu operación, tu red, tu infraestructura, en verdad, si tú me dijeras, bueno, es que el IMSS es un ejemplo de cómo atienden a la gente con rapidez, de, no es cierto tampoco. Soluciona el problema del IMSS y después te metes a operar las clínicas de los estados. Yo por eso lo que te digo es. Pero la va a inaugurar. Y eso le sirve para el 24, como, como, como ina Pero el fe, la gente como, en verdad como dos bocas, como la su IFA? Momento. claro, claro. Pero yo te voy a decir una cosa. Pero le sirve, le sirve Lo que no le va a servir es cuando la gente probablemente el aeropuerto diga, bueno, ¿no? Pero cuando la gente que necesita esa medicina no vaya a su clínica y no esté esa medicina, la gente como hoy nos dice esto es un fracaso. Hasta el Seguro Popular quitaron. ¿no? Sí, claro, claro, claro. Han habido muchos intentos entonces, fallidos, pues. Por eso ¿no? la gente y hablo de la ciudad, por ejemplo, la gente está muy cansada, Adela. La gente está cansada de que el metro ni para atrás ni para adelante. ¿eh? Las imágenes que hemos visto, a ver, ya no, no solamente. Diario hay problemas. En diario el metro y pero, o sea serios. Pero entonces, a ver, hasta la que inauguraron. Empezó a tener problemas. Sí, 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 no sí. puede ser. Ese nivel, la ciudad subida en un problema de inseguridad. Real. Extorsiones, pisos. Siguiente tema. Vamos a ver cómo estamos con el tema del agua. No, aquí hay un serio problema y se va a poner peor. Claro, ¿eh? por supuesto. Agua, mucho peor. Claro, porque. Pero dime tú qué inversión hoy tenemos. Sí me explico. Sí, o sea, sí, pero. Adela urge un cambio en esta ciudad le urge a ver ¿a qué eso nos van a decir siente. pero eso lo siente sí. la mayoría de los, yo, yo, de los capitalinos bueno inclusive hasta en las mismas mediciones en estas que dices que, que yo insisto a muchos los a muchos encuestadores yo las respeto otras me parecen que son no bueno hay no. quien le da a Claudia 59 Sheinbaum, mil 60 puntos, puntos a es el mejor, de eso, quién ha sido el mejor de portero de historia saca? este Jorge Campos 3% Claudia Sheinbaum, un 99%. sí me, así están muchas encuestas Sí, bueno pero estamos hablando de algunas encuestas sí, sí, serías sí, sí. y un por eso promedio decía, no, no pero, pero en no, decía Clara que... va claramente arriba que tú no le salió mejor el método fue no candidata antes va, vamos a esperar. bueno no lo sé siempre en ninguna encuesta ni en las del 21 el Frente apareció arriba, en ninguna. Sí, pero ahorita el Frente está Vamos hecho Vamos a esperar. pedazos. No, 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 no necesariamente. El frente, el frente lo compone mucho más gente, mucho más militancia. Hay, hay confianza en el Frente de mucha sociedad civil. Siete meses, Adela. Yo no Vamos veo, ¿eh? Vamos este, a ver. ¿Tú confías en los yo dirigentes confío. del PRI, el PAN, PRD? Bueno, yo pues conf... es que te salió bien. No, 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 yo, conf... a ver, Fuiste... yo confío. A ver, yo siempre he confiado en el Frente. Siempre confiamos en En el 21, en el 22, en el 23, cuando fuimos a apoyar a Alejandra el Moral. Mi querida Adela, vamos a ganar la ciudad. Pues sí, pero no ganaron el Estado de México. No, no, bueno, nada más, espérame. Ahí la condición del Estado de México, primero, una condición distinta, tú sabes, y lo platicaste, creo que en varios programas. Pero, ¿y dónde estuvieron los 25 puntos? O sea, es decir. Entiendo. Y, y, entiendo, y, entiendo. Y, y, y ve la participación que hubo en el Estado de México. Fue menos del 50%, Adela. Esta, part, esta, esta ciudad, de mí te acuerdas, más del 65% va a votar en la elección del 24. ¿Aquí en la ciudad? A ver. Ojalá. y Ojalá. Porque de eso se trata: que la gente vaya y vote. Yo Voy quisiera a estar ver contigo aquí. la. El primer martes después de la elección. O sea, te vas a ir con Ciro, no, y con cualquiera. Aquí va a estar. Pues, oye, tú siempre me has dado no, ahí. Óyeme, yo... si ya eres sí, colaborador. Ya si ya eres colaborador. Ahora, este, ¿cómo ha sido? Digo, yo sigo insistiendo en que Sandra Cuevas y Adrián pueden hacer ruido, ¿no? Sandra es una mujer aguerrida, tiene arrojo. Y ya salió a decir o sea, no dejó títere con cabeza. No, a ver, yo en ese hasta... tema... No, no, no voy a abonar a, a este tipo de cosas. Este, yo, como te digo, son respeto y a otra cosa y vamos a seguir avanzando en ese sentido. ¿no? Eh, tu comunicación con Sochi, Galvez, ¿cómo es? Bien, porque pues, hemos ¿se hablado... Tienen ahora sí que apoyar. No, no, no. no. Yo, a o ver, sea... yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo la voy a apoyar con todo. Yo voy a ayudar, y se lo dije a Sochi, que... La entidad donde reciba más votos sea la Ciudad de México. O sea, yo voy a hacer campaña con ella, voy a ir de la mano con ella, la voy a ayudar. Por supuesto. Porque no la... veo que la esté ayudando mucho al no, frente. No, no, no. ¿eh? A ver, yo te voy a decir una cosa. Hoy que ya habrá y que ya empieza a delinearse muchos precandidatos a gobernadores, vamos a decirlo así. Pues claro que vamos a ayudarla, vamos a cerrar filas, vamos a poner toda la estructura, vamos a poner todo el apoyo. Para que Xochitl sea la próxima presidenta de este país. ¿Cómo la ves? De mí, de mí no tiene, de mí lo único que va a recibir Xochitl es las mismas ganas que yo tengo de ganar, son las mismas ganas que yo tengo de que gane. Si no gana y tú resultas ser ¿no? el jefe de gobierno de la Ciudad de México, va a ganar Claudia, Este, la, 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 la comunicación no va a ser fácil. ¿no? A ver, y primero eso también, va a ganar Xochitl. Segundo, este, <laughs> en, ese, en ese escenario en el que tú comentas, a ver, yo nunca he regateado ninguna cuestión de trabajo, ¿eh? ni en, nuestras, en nuestros peores momentos, ella como jefe de gobierno y yo como alcalde, en los en los buenos buenos del con las resorteras todo mundo dejé de ir a una reunión de chamba, ¿eh? a ver ahí sí te lo puedo decir, yo yo separo, eh, yo separo la parte política de la parte profesional. Eso sí, y yo mucho menos cuando tenga que ver algo que le beneficie a esta ciudad. Y lo que no le beneficie a esta ciudad también voy a levantar la voz, porque dejado no soy, pero soy respetuoso. Y yo por eso. Ahora que también soy sea presidenta, vamos a trabajar bien por la ciudad. O de sea, nadie te va a decir te chingaste a todo porque lo vinieron a decir aquí, no, lo, me, nos madrugó, nos, nos, nos madrean la prensa, este. Pues yo, tú, tú, has escuchado un comentario mío negativo hacia algún. Sí, pues bueno, ¿no? pero hay, hay, hay manes, pues No, pero no. no a ver, a ver, yo, yo, por eso no el, día me de, el día que entregué mis, 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 documentos yo por eso decía mucho que el adversario no estaba dentro porque eso es lo que quería, lo que quería. Este Morena, inclusive llevar seguramente Astenero está esta dinámica y no no de yo te lo digo en serio porque lo a hubieran cuidar. querido llevar en... porque claro que ellos les busca la, les gusta la crisis que, que pueda darse en el y frente y los debates no a y que ahí tú no, hubieras no 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 los debates que... no no. A ver, no me preocupa pues, eh, la verdad es parte de lo ¿Pero que pero qué hubieras pensado que Adrián no no yo no a ver lo que quería ellos era ver sangre yo yo lo que te quiero decir es en, el, en este escenario, lo que sí te puedo asegurar es que en la Ciudad de México es un escenario muy competido, que nos va a ir tiene muy propia bien. Que, que tiene su propia México lógica, es... que nos va a ir bien, que la gente está cansada, es muy, está muy está politizada enojada, además. Está, está muy politizada. Y, y me parece que, que en este dilema es cómo, cómo vamos a querer vivir en esta ciudad. Resultados contra resultados, ¿eh? ¿Servicios y seguridad como en Iztapalapa o servicios y seguridad como en Benito Juárez? Porque te voy a decir lo que me está diciendo la gente en Iztapalapa, que, a, que la gente de Benito Juárez no se lo va a decir a Clara. Lo que me están diciendo en todos los recorridos, en todas las asambleas, es que me piden que las colonias estén igual de seguras. Y bonitas que las de la Benito bueno, Juárez. No no también, espérame no no, no esas piezas. no es que no tendría por qué a ser. Ver, oye, a ver. Santiago está Es grandoto, todo to, oye, to, to, Pero por eso no, tú tienes que tener es a la gente sumida en inseguridad. Grande. Pero no, pero por pero eso no, tienes tiene que, otra no, complejidad. Yo no me voy yo no me voy a a ver yo en algo que no me voy a conformar adelante y no estoy de acuerdo y no voy este asunto de ah ¿Por qué es grandote y por qué hay gente muy necesitada? Jódanse. Ni drenaje, ni agua potable, ni luz, ni seguridad. No. Yo creo que uno de los temas que hay que hablar de, de la ciudad, que ellos no han podido resolver en más de 18 años, es el tema de la calidad de vida. Que no importa dónde vivas, ¿eh? Pero que tengas calidad de vida, que tengas servicios públicos. A ver, un día me voy a llevar alguno de, de tu equipo de camarógrafos. ¿Te parece justo que en el 2023 en esta ciudad haya colonias sin red de agua potable? Pues no, no me pues parece no. justo. Y, y, oye, ¿Pero cómo lo resolverías que... tú? Con dinero, claro. Priorizando. Oye, no, no, hubiera, ¿no hubiera sido mejor que muchas de estas colonias tuvieran red de agua en lugar de estar eh, construyendo elefantes blancos? Perdón, Adela, hay prioridades. Y la prioridad es que la gente cuando, abra, cuando se despierte y abra una sí. llave salga agua y no que salga chocolate. ¿De qué sí puedes hablar ahorita? o ¿Okay, qué? Okay. De mis resultados y de lo y de lo que queremos este hacer para los simpatizantes de la... <laughs> Es que de verdad. No, a ver, pero lo que sí te voy a decir una puedes cosa. Hablar, pero lo que sí vamos qué? A, hacer. a ver. Sí sí creo en en el tema de te lo he platicado de que hay que emparejar la cancha de la no puede estar la ciudad tan, tan desigual. Hay mucho contraste, hay pero, muchísimo. Muchísimo, contraste. pero eso habla de que son años de abandono, años de que no les ha interesado, no les ha interesado que esta ciudad se empareje. Y eso, te lo digo, no me parece justo, no es algo de lo que hay que acostumbrarnos. Ahora te dicen, no, no, la seguridad va mejor, ahora no sé, hay menos muertos. ¿En verdad tú crees que a la gente no le importa también? Que no la salten, que no la roben, que no se metan a su casa. No, eso lo dijo Lía, ¿eh? lo de aquí hay menos muertos. Claro, o sea, y tiene razón. Que ahora les tenemos que agradecer. Te está acompañando Lía. Sí, a ver, le ha sido una mujer muy generosa, una mujer unas, una mujer fregona. Yo que le digo, quería él, ser la claro, jefa de gobierno. Claro. ¿Y cómo le jugaron? No, no, a ver, hicimos... Tú lo sabes, hicimos un, un, un evento. Sí, fumamos, los vi, los vi. Los muy... Vi. Kenia, este, Lía, que Lía había trabajado muchísimo por la Margarita, mandó un mensaje, en fin. Yo lo que te Y, y, y Lía tenía razón. Ahora les tenemos que agradecer por los muertos que, que, que no nos aventaron. Entonces, no has hablado con Sandra, no has hablado con Adrián. Con, a Sandra la busqué y, a, y a Adrián pienso buscarlo. Creo y Sandra, ¿cómo está... respondió? No, 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 no. No, no, no nos, respondió. No, pero, a ver... La, la mano está ahí extendida. Adrián también entiendo que está hoy en otro, en otro ánimo. Y pues, claro que vamos a buscar platicar. A ver, entiendo yo eh, a veces los ánimos, las reacciones, pero, pero siempre. A lo mejor has hablado mar, más con Omar que con, que con Adrián y con Sandra. No, no, no. Mira, yo a Omar lo respeto mucho. <laughs> no he hablado con él, pero con, con él siempre hubo un gran trato, ¿eh? Eso sí, y él te puede decir lo mismo, ¿eh? Sí, pero, Yo siempre, le, pero siempre y yo tuvimos un gran trato. Eh, yo, yo lo aprecio, nos apreciamos, creo que mutuamente, estamos en proyectos distintos. Este, y, y le mando un saludo. Que está apoyando a, a, a Clara, ¿eh? A él anda acompañando, por eso les dio, le les salió bien. O sea. ¿Cómo está ordenada tu oficina de campaña? ¿Quién es tu jefe de campaña? Va, va, vamos a hacer un anuncio muy importante. Por eso adelanta algo, ya di eh, algo, porque eh, si no, ¿qué van a, a ver. Decir? Hay gente, hay gente eh, muy muy experimentada eh, que nos va a ayudar, que nos va a apoyar, que ya ha estado en procesos de la ciudad. Este, Dame chance de, de presentar ahí toda la alineación. En unos días vamos bueno, a presentar. Bueno, tu jefe la alineación. de campaña. Lo vamos a presentar ese día. Déjame, déjame algo para el anuncio. No, déjame hombre. algo a mí. Te lo prometo que Vienes <laughs> aquí a cotorrear y a tomar no, café no, no, y no, no, ni puedes decir nada. No, ni... no, a ver, ahí vamos a hacer un anuncio importante. Te pongo un ejemplo. Alguien que le, le estamos pidiendo que nos ayude en el tema de agua, que decías. ¿Quién? José Luis Lueje. Mm. Que hombre. le sabe mucho de eso. ¿sí? A, él, a él le vamos a encargar esa responsabilidad. Ya. Yeah. Por ponerte un ejemplo. ¿Qué más? ¿No? Bueno, ya, no, ya me dijiste una de la noche así. <laughs> Ahí va, vamos, ¿Seguridad? a Seguridad. Eh, déjame presumirlo ahora que lo, lo presentemos, ¿no? Pero presumir. Lo que quiero decirte es que es un equipo que ha estado en los diferentes gobiernos, que ha tenido experiencia también a nivel nacional, a nivel estatal, inclusive gente que ha, que ha estado eh, con otros personajes. Ya. Okay. ¿Cuándo es ese anuncio? Ya más o menos con unos ocho días. Oh, ya no te voy a invitar. No, como no. Pues ya ¿para qué si vas previo, a hacer el anuncio a lo mejor en otro previo, lado? Ve, ve, a lo mejor previo ahí hacemos un... ¿Un, un pequeño adelanto, enlace, ¿Un ¿sí? poradela? Ándale. ¿Un poradela? Ándale, ándale, me gusta. No, ¿Un poradela? Oye, este... Bueno, pues yo te deseo... Te, te deseo este mucho éxito como les he deseado a todos, Gracias. la verdad. Este, no es una tarea fácil. No, 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 no. No, no, no está no. fácil, yo creo que va a ser no, muy no, complicado. No va a ser un día de, no campo. Un no, día de campo, como dicen por supuesto ustedes, ¿no? No, 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 no. Yo, este, yo nada. Pero también dicen que hay tiro. Es correcto. Eso lo has dicho, veces Es tú como muchas el fútbol. Veces. Son 90 minutos. Hay que meter la pierna, hay que correr los 90 minutos hay que meter los goles. Ahí vamos. No, llevas uno. Es correcto. Llevas, <laughs> bueno, llevas uno. este ¿Cómo ves a Sochi? Ya no me dijiste... Bien, no, no, no. A ver, me parece que, que, este, que esta entrada de Sochi, que este inicio de campaña... Dijo, ha costado muchísimo. No, no, pero, eh, o sea. pero habla pero habla, de, habla de, de una sensibilidad distinta. A ver, lo empezó en Coyuca, como sea que sea. Uh -huh, uh -huh. Ella lo que demostró es... Estar en un lugar Patián, que hoy claro, estar en un lugar que hoy necesita. Y estuvo en la tarde claro. A ver, me parece que es una mujer sumamente sensible, eh, con, con, con radiografía de las necesidades de este país. ¿Quién es su jefe de campaña? Santiago Krill ah, entiendo que está, ah, que está ahí. Entiendes. <laughs> que nadie lo ha visto. No, pero está ayudando Ya regresó mucho. de vacaciones. Ya, ya regresó está, vacaciones. está ayudándola mucho este Santiago. Y Sochi, yo lo que te digo es faltan siete meses, Adela, siete meses. Entonces vamos a ver qué pasa. No. Va no. a salir todo ¿Tú bien. ¿Tú qué piensas de lo que pasó en Argentina? ¿Qué elección deja? ¿No? ¿Y no, a que ver. haya ganado? No, 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 un personaje como. Lo que pasa es, como es que, el, el que sabes cuál gana? es el no, gran, no, el gran problema. Le... A veces estos extremos, estos, estas, estos péndulos que, que van de un lado y corren a, a lados muy, muy, extremos. No me gusta, eh, no me gusta el discurso tan polarizado. No me gustan posturas tan fuera de, de, de los derechos humanos. no no eso, En esas cosas yo no comparto. Fíjate lo que tuvo que pasar en Argentina. La desesperación de los argentinos. Para votar como para, para votar. un con, ¿Eso, por Eso un es la gran. Es, esa es una de las reflexiones más fuertes. ¿Por qué? Y votó mucha gente. No, 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 una locura. Yo estuve, digo, el domingo estuve sí, viendo vos, ahí las cifras. Seguimos siguiendo. Este increíble la cantidad de participación y la cantidad de gente que dijo ya son demasiados años regreso voy a regresar a un tema demasiados años en que los argentinos vivieron hundidos y con promesas de que iban a vivir muy bien y se les colapsó hay que empezar antes de que pasen esas cosas como las que pasó el domingo en argentina hay que empezar a ver a nuestro vecino y cuidar y precisamente por eso lo que vamos en el 24 es evitar que nos lleven a otros seis años <coughs> de crisis lo que va a pasar el próximo en términos económicos va a ser bien delicado ahí están la, los análisis que han dicho este, la gente que le sabe a esos temas ajá, ajá. yo creo que esta, este país puede empezar a tener eh, condiciones muy complicadas bueno, viene lo del nearshoring, claro. es un tema no, no, muy a ver, importante. Y la deuda ¿no? de la. Y la deuda, y la deuda. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué nos van a dejar de deuda? ¿Qué es lo que en le pasa puras... a Argentina por claro. mucho tiempo. ¿no? Argentina, por este tipo. Ahí está, Andrés Manuel, con puro proyecto, la aerolínea del ejército. Sí, sí, ahí está sí, la aerolínea sí. argentina. Ah, dos, ahí está, dos Box, Ahí está su aeropuerto. Ahí están puras. Puras necedades que han sido tiraderos de dinero. Tiraderos de dinero. Y yo lo que te digo es que hay que vernos en ese espejo. Pues sí, hay que vernos. Para, para... que vea, hay que no, ver con no, 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 qué eso. personaje vota. Es votando. Esa ¿no? es la realidad. Que ya privatizó la educación, que ya sí, sí. privatizó la salud. No, no, no. no por salud, te digo... Cuando nadie tiene un peso ahí. Así es. Esa es la, la gran tragedia. Que viven... ¿Tú eres un hombre de qué? O sea, eres. Muy de derecha, eres no. conservador. No, yo, 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 me, no, yo, yo te voy a decir una cosa. O sea, ¿cu ¿cuáles son tus principios que empatan con los del pan? A ver, ¿no? yo, yo soy primero una, un político que tiene en el centro o que cree que en el centro de las decisiones tiene que estar la gente, es decir, el, la parte humanista. No tus creencias personales. No, no, no. A ver, para mí, la moral pública es la ley. Entonces, lo que está en la ley se acabó. No lo vas a regatear. ¿Yo en qué sí creo? Yo creo en una educación pública, pero de calidad. Yo creo en la salud pública, ¿eh? pero de calidad. ¿Sabes por qué han crecido tantas estas clínicas pequeñas particulares? Porque la gente no tiene la posibilidad de irse a un hospital público no, que la tiene. Entonces le urge, de... pero claro. le urge a la gente atenderse. ¿Y qué pasa? Venden el coche, piden prestado. Eso no puede pasar. No puede ser. Que lo público siga siendo lo más descuidado, lo más abandonado. Bueno, el doctor Simi, caray, por cierto, próximamente la entrevista con Víctor no, bueno, Torres no la dejé. A ver, ser. yo te voy a decir una cosa. El doctor Simi, pues atiende, la verdad, en la no, pandemia, no, muchísimo, no, 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 Y los médicos de farmacia, mis respetos, ¿eh? O sea. ¿eh? Lo que te quiero decir es: a ese primer nivel que atiende a la gente por una gripa, por un COVID, por lo que sea, claro que lo que tienes que hacer es regularlos, darles acompañamiento, en fin porque soluciona y despresuriza. Pero en verdad, el segundo nivel de salud, medicinas, operaciones, no puedes condenar a la gente que sigue esperando un año para, para una cirugía. La señora que trabaja aquí en el edificio abajo no ha podido operarse y tiene un tumor en, bueno, en el estómago. Acabo yo de estar en el Hospital General o sea. de Tláhuac. Una piedra en un riñón, un año, Adela. Un año. Eso no puede ser. Precisamente, eso es en lo que yo. Yo creo en que lo público tiene que tener la misma calidad de lo privado, ¿eh? Bueno, entonces no felicitas a, no, no, a los argentinos. A ver, no. lo, que, lo que pasa yo es lo que mi preocupación... Por su no, a, pero a ver, eso voy. Puede la participación pasar, es eh. Pero fíjate lo preocupante, lo preocupante. ¿Qué tuvo que pasar? ¿Qué, te, qué, qué tuvo que pensar la gente en Argentina? ¿O hasta qué límite los llevó este gobierno que les endeudó tanto? los llevó a un límite a los argentinos sí. de y esa no es culpa de los argentinos eh que muchos dicen los argentinos solo saben de fútbol no es cierto los argentinos Ay, perdónen, están no te perdónenme ah, caray, soy yo. Ah, caray soy yo los argentinos los argentinos adelante llegaron a un límite sí 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 en sí, donde sí. les mintieron en donde les dijeron que eh, eh, este, esta izquierda los iba a rescatar de la pobreza los hundió en la pobreza eso no puede pasar en la Ciudad de México. Ya son más de 18 años y las cosas están peor. Bueno, pues te deseo suerte vamos. Muchas padre. gracias. ¿Qué pasa, este, ¿quién va a ser tu secretario de salud, por ejemplo? Ahí vamos, todo ahí va, Un médico. a ver, nos está ayudando gente que ha estado en, en las trincheras, que ha, que ha dirigido hospitales, especialidades por el, públicos, por ¿eh? ejemplo, el programa médico en tu casa, ¿te acuerdas? Yo lo retomé, sí, lo sé. Sí retomé medicinas y me a ya, ver lo son, forzó, te lo fue un gran programa un gran que, programa, que, que la a ver ayudó yo, 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 yo por ciudad. ejemplo Mancera hizo un gran programa en el tema de la salud porque les daban médico y medicina estaba armando Agüed. a web a va claro. a estar contigo hemos, eh, no hemos platicado últimamente pero es un personaje que el doctor Mondragón por ejemplo el doctor Mondragón cómo ¿sabes? está el doctor Mondragón bien, está muy bien sí nos está apoyando sí que estaba apoyando a Marcelo. Bien, por eso, pero ya quedó Marcelo. <laughs> y Marcel Honta. No, no sé, no sé. Le mandamos un saludo también. Muchas gracias. <laughs> gracias, mi querida Adela. <laughs> Buen político. Muchas gracias, gracias, gracias. Santiago. Oigan, y yo...